Muy buenas tardes. Continuamos con lo que es independización. En esta oportunidad voy a hacer una síntesis de las clases anteriores que efectuamos. Bueno, en todo encargo de independización, obligadamente hay que colocar lo que es el plano de ubicación. Vuelvo a recalcar un error que para que no lo cometan. Como pueden apreciar en este plano, el acceso es en este sentido. Y eso no debe ser. El acceso debe ser en este sentido. Y significa que el plano debe ser girado. Este plano debió ser girado. Lo de acá, en el plano de localización, eso no interviene. No, es basta referenciarlo con el norte magnético. ¿No? Siempre colocar acá la escala, en qué escala están trabajando, preferentemente 1 en 500, ¿no? De lo que tienen la ubicación referenciarlo. Girón, etcétera, número, en fin, los datos, ¿no? Acá el propietario, acá el propietario, acá va. Nuevamente puede ir la dirección, el profesional, ¿qué más? Acá la escala de acá, de este plano. Pero también acá se puede hacer una aclaración. Escala, ¿qué escala está? Esto preferentemente 1 en 500. Preferentemente. Acá los parámetros urbanísticos. Y esto acá del terreno. Del terreno. O del proyecto. Llámese terreno. O llámese proyecto. ¿No?
Acá siempre va U, porque es de ubicación. La sección de vía no, sección de vía, ya ves acá, sección de vía a. Sección AA. Sección de vía AA. Igual escala. Escala. En fin. Acá puede ir lo que es zonificación, departamento, provincia, urbanización, calle. Número y en fin, y acá en lo que son parámetros, retiro, alineamiento. Alineamiento. Estacionamiento. Estacionamiento. Bueno. En fin. Todos los datos que puedan cargar de lo que es el parámetro en retiro, si tiene el tal retiro, ¿no? Por ejemplo, retiro 3 metros. 3 metros, y acá, por ejemplo, puede ser 250, que realmente la obra solamente tiene 250. Por ejemplo, acá podríamos sacar lo que es áreas. Áreas, primer piso, segundo, tercero, cuarto, en fin, ¿no? Y el área total. Como estamos en las áreas, ¿no? En fin. El plano de
ubicación debe ir con detalle el detalle de las veredas. ¿No? Y así por el estilo. Y luego, si hay cotas, todas las cotas y cuánto mide la escala a la esquina, perdón, aquí hay una equivocación, entonces la cota es acá. Por decir 20 metros. Con precisión de 2 unidades. Y cuando acaban el plano, no olvidarse del corte, ¿no? De los cortes. Okay. La otra calle de repente va por acá nomás. Acá, departamento de Lima, provincia de Lima, urbanización, el número, la calle, tal, su zona, etcétera, la zona que sea. Entonces, con esto el plano de ubicación tendría todos los datos relevantes. Ahora, voy a borrar esto para que se pueda apreciar mejor. En el plano de localización,
puede colocar las urbanizaciones y básicamente resaltar exactamente dónde está el terreno. Que se está trabajando. Y el norte magnético. Hay varios tipos de norte magnético. La cosa es que sea el norte magnético. Las líneas de las coordenadas, que automáticamente también siempre marcan, no sé si se han percatado, que son paralelas. Esta con esto. Esto es paralelo con esto. Por lo menos debe de notarse las avenidas más importantes o la vía más importante de estar descrita. Y estaba graficando en el plano anterior detalle de las veredas. ¿No? Detalle de las veredas. O jardines, de ser el caso que haya, pero esto ya en este plano no, en el de localización no, sino en el plano de ubicación. Pueden apoyarse, valerse de las leyendas. Donde uno da diferente tipo de textura para las diferentes áreas que está tomando. Eso es una forma de precisar qué cosa hay en tal o cual área. Por ejemplo, parques, retiros, áreas techadas, primer piso. Hay una que es muy usada, que este es primer piso.
Segundo piso. Es dibujar el primer piso y en sentido contrario. Tercer piso. Es el primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Es textura del primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Pero esto debe estar especificado en la leyenda, que estamos utilizando este tipo de texturas para los diferentes pisos. O según lo que se está tratando. ¿Alguna aclaración? Por ejemplo, puede ser en muros, un muro existente, un muro proyectado, un muro para demoler. Muro existente podría, muro proyectado podría ser, por ejemplo, este. Un muro por demoler podría ser este. Y un muro existente, simplemente el ancho del muro. ¿No? Y todo esto va en leyenda. Entonces, el plano siempre hay que adecuarlo a lo que dice la leyenda. ¿No? En lo que es la sección de vía, detalle de la sección de vía, y los datos técnicos de las coordenadas en X, las coordenadas en Y. Vértices, puede ponerse distancias, en fin, pueden enriquecer esos datos técnicos, o sea, vaciar toda la información de los planos del lote matriz, va hacia acá toda esta información. En el plano de ubicación van los datos del lote matriz. No, no de lo que está por independizarse.
en el transcurso de las sesiones que hemos hecho anteriormente, recalqué la necesidad de colocar la medida de los ángulos. Bueno, les comento que hay planos y planos, o sea, planos donde la expresión de toda la información que uno está demostrando es precisa, concisa y detallada, pero hay otros planos que no tienen toda la cantidad de la información, ¿no? Entonces, acá pueden apreciar un cuadro de datos técnicos menos enriquecido que el plano anterior. Este cuadro de datos técnicos es más enriquecido, tiene mayor información que este cuadro de datos técnicos. ¿No? Cuando nosotros nos hablan de independizar, automáticamente en nuestro cerebro ya sabemos que tenemos que partir, ¿no? Tenemos una quinta y hay que independizarlas. Automáticamente tenemos que hacer algo de este planteamiento. Con lo cual, obtendríamos fichas registrales de cada uno de estos inmuebles. Unas fichas resultantes. Pero siempre partiendo del lote matriz. Bueno. Acá vamos a entrar a lo que es netamente recordando la independización no de lotes sino de departamentos. Lo primero que hay que hacer es idealizar, pensar un poco
en tres dimensiones cómo es la propiedad inmueble a la cual hay que independizar en n partes, si es posible. Pero ¿no? Estas unidades inmobiliarias deben ser las del tamaño mínimo aceptado acá en Perú, el área mínimo habitable. A menos de eso tampoco se podría independizar. Una sola habitación no podría independizarse. A ver, ¿cómo es esto? Para independizar departamentos, lo primero que hay que hacer es hacer la declaratoria de fábrica. Y en la declaratoria de fábrica ya tienen que estar definidos cómo van a ser los departamentos. Departamentos o mini departamentos. O también estacionamientos. O también depósitos. Porque yo podría tener un área de estacionamientos en las cuales voy a independizar cada uno de los estacionamientos como una unidad inmobiliaria, pero también puedo tener depósitos, y esos depósitos también los puedo independizar porque son depósitos. Pero un depósito podría tener un área pequeña de el mínimo ambiente, que le digo, de 1 por 1,50. Pero eso sale como depósito. No podría ser una vivienda de esa dimensión. No se le podría denominar como vivienda con un área tan pequeña, salvo que demuestre que puede habitarlo y que tiene su espacio de baño, su espacio para dormir, sala, comedor, cocina, mínimo un dormitorio. Bueno, entonces, teniendo definida cómo es la parte arquitectónica, conceptualizado el proyecto arquitectónicamente, podemos definir exactamente por dónde debe ir la línea de independización, que son estas líneas de independización. Bueno, en este plano de independización, que está también exactamente a la escala, de repente, no sé si el proyecto es pequeño
podría trabajar solo en escala 1.50, adjuntando también el plano de arquitectura. Preferentemente deben estar en la misma escala, tanto lo que es el plano de independización y el plano de arquitectura. ¿Ya? El plano de independización y el plano de arquitectura, misma escala. Para una mejor, para ver que este plano es una consecuencia del plano de arquitectura. Y en este plano de independización, que es exclusivamente para independizar, no se le da otro uso. Hay que definir las unidades inmobiliarias. ¿Por dónde? ¿Hasta dónde va a ser la unidad inmobiliaria? Además de eso, hay que definir los pozos de luz, la denominación de las áreas comunes. Por ejemplo, el área común P1. Este puede ser P2, P3, esto ya sería ducto. Ducto 1. Este es también un ducto 2. ¿No? Parte de las áreas comunes del área común, por ejemplo, tenemos en el primer piso. ¿Qué tendríamos de área común en el primer piso? Tendríamos el acceso, la escalera, ¿qué más? Los pozos de luz. Los pozos de luz. ¿Qué más? Los ductos de luz. Los ductos son ductos de ventilación. Los ductos de ventilación, ¿qué más?
De repente podría haber una la azotea, no sé. De acuerdo a cómo se vaya definiendo el proyecto. Y bueno, por ejemplo, en lo que son los pozos de luz, tendríamos el pozo de luz 1, pozo de luz 2, pozo de luz 3, ¿no? Para este proyecto. Además de las unidades inmobiliarias. Además de las unidades inmobiliarias. En este caso podría ser 1, 2, 3, 4, ¿no? Departamento DPTO. Llámese departamento A o bueno, 01, departamento 01, 02, 03, 04. Entonces, eso es lo que se tiene que definir claramente. Son las unidades en las cuales va a estar completamente definida. Cómo va a ser las respectivas unidades inmobiliarias. Perdón. Y bueno, una vez que tienen definido esto, se irá avanzando con lo que son, bueno, acá es unidad inmobiliaria o llámese departamento 2, DPTO 2. Ok, departamento 2. Tenemos el área ocupada, el área techada. Y básicamente, esos datos son, y además de eso, todos los linderos, la medida de los linderos. ¿Cómo es el departamento? El departamento es así y sigue. Esa es la forma del departamento. El resto son áreas comunes. Recuerden que si están trabajando ya en ángulo recto, todo es recto, ya no acredita hacer la descripción con ángulos, porque todos los ángulos van a ser 90 grados. O alguna aclaración por ahí, precisando que todos los ángulos son de 90 grados.
pero sí las dimensiones, eso sí tiene que colocarlo. Dimensiones, y con quién colinda. Colinda con el DPTO01. Estos tramos de acá colindan con esto. Departamento tanto, y en este caso será que colinda con Aires de terceros, al revés creo que es. Aire de terceros. Aire de terceros. Atrás también será de aire de terceros. Y adelante con la calle. Con la calle. Tal nombre de calle. Para, o sea, es requisito, al igual que el plano de ubicación, el plano de independización, la memoria de cada uno de los departamentos, también es necesario confeccionar, elaborar el reglamento interno. Porque si no, sencillamente no le van a aceptar la independización. Si hubiesen efectuado una venta antes de obtener la independización, cuando se presentan los documentos de la independización, se puede adjuntar la minuta de compra-venta. Claro, tiene que ser en original y en copia. En caso, bueno, si la independización lo va a hacer una persona jurídica, deberá presentar su vigencia de poder actualizado.
Esto es una independización de un terreno. Perdón, siento un poco de calor. Me sacaré el saco. Pueden apreciar ahí, le han puesto unas líneas de coordenadas, además de las coordenadas de los vértices. Acá están todas las coordenadas de los diferentes vértices de este terreno, que es bastante amorfo. Tiene curvas, tiene todo. Hay un principio. Si yo tengo un cuadrado, tengo cuatro puntos. Pero si tengo, lo hago, me copio un cuadrado y lo hago girar nuevamente, manteniendo su centro, ¿no? Manteniendo el centro, lo hago girar. Ya tengo 8 puntos. Cada vez se está aumentando los puntos. Podría tener otro vértice acá. No. Pueden apreciar, cada vez estoy generando de lo que eran 4 puntos, ahora cuántos puntos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, si antes era el cuadrado así. Si yo pongo más puntos, voy. Un círculo es un común cuadrado. Entonces, para dar la sensación de círculo, aplicamos esto de colocar varios puntos. Gracias.
¿no? Con lo cual se define claramente cómo será, el lote resultante. Okay. El gran lote se va a independizar en tres lotes más pequeños, totalmente amorfos. O sea, estos lotes no son cuadrados, ni son rectángulos. No, no puedo utilizar, no puedo definir este lote de acá con cuatro puntos. Este sí lo puedo definir con cuatro puntos, posiblemente, si todos los tramos son rectos. Pero en el otro caso tengo que ponerle muchos puntos. Por esa razón es que tenemos esta cantidad de coordenadas de cada vértice. Como pueden apreciar, este es el lote en el plano de localización. Acá tenemos ya dentro del plano de ubicación con una escala donde se puede apreciar lo mejor. Y se está valiendo de un dibujo auxiliar que me indica cómo irá a ser la independización. Para luego tenerlo totalmente desmembrado. Esto acá, lo de acá viene acá y esto de acá viene acá. Así debe trabajarse. Es una buena técnica de trabajo. Es totalmente claro, preciso. Con lo cual se comenzará a hacer las descripciones de cada uno de estos lotes.
resultantes en esta independización. Bueno, recordar que debe dársele una denominación a cada uno de estos lotes. Llamémoslo lote 1, lote 2, lote 3. Entonces, este es el lote 1. Este es el lote 2. Y este es el lote 3. Para lo cual, ¿qué estaría faltando acá? El que está faltando ahora son, o sea, ya se puso, se determinó la ubicación de los vértices. Hasta ahí estaríamos definiendo todos los tramos rectos, pero comienza ahora los tramos que no son rectos. Y todos ellos dentro del cuadro de datos técnicos. Pero recordar que a esto hay que colocarle el área que encierra. No. Área, perímetro, perímetro, básicamente. Recordar, hice una línea paralela, que el norte siempre está dirigido de acuerdo a esta línea, por tanto este será el norte magnético. De igual, planta, lote 1, escala, ya se le pone qué escala, en qué escala está trabajando. Para este terreno, es importante los ángulos. Por tanto, debe de marcarse los ángulos.
como mínimo en esta área donde es curva, donde no son rectos. Los rectos los dejamos ahí, pero si quiere describirlo, colocarle, puede colocarlo, no hay problema. Otra cosa que le estaría faltando a esto es con quiénes se está colindando. ¿Con quiénes colinda? La escala, la planta del L1. Me ha faltado dibujarle sus líneas de coordenadas. Ángulo. ¿Qué más datos estaría faltando acá? Bueno, lo que estaría faltando acá es la memoria. ¿Qué? Que esto mide 50 metros. Falta la denominación de los vértices. Comenzamos acá. Esta es por acá. A, B, C, D, E, F, G. Vamos a poner lo que es recto ahora.
50 por acá, mide 40. Por acá mide 20. Por acá mide 25. Y por acá mide 18. Por acá mide igual 20. Acá mide 5. Y acá mide 30. Ya están todas las dimensiones. Supongamos que acá esta es una calle entonces colocaré por el frente una línea quebrada de tres tramos. Una quebrada de tres tramos. Estamos que contando de izquierda a derecha que contando de izquierda a derecha. Entonces, miren, miren, 18 metros lineales, 20 metros lineales. Metros lineales y 25 metros lineales. El primer tramo vamos a poner que mide 60, no, 180, perdón, 80. Este con este mide 100, 200. Este de acá que mide 150. Y este de acá que mide 90.
mide 60. Que mide 60. Y contando, mide 18, 20, 25. El primer tramo mide, no hablo tanto, el primer tramo mide 80 grados respecto a la colindancia izquierda. La colindancia izquierda. El segundo tramo mide 200 grados respecto al primer tramo. El tercer tramo mide 150 grados con relación al segundo tramo. Y 60 grados. Con relación a la colindancia derecha. Por la derecha.
por la derecha. Con una línea recta. Entrando. Con una línea recta. Recta, entrando con una línea recta de un solo tramo, entrando con una línea recta de un solo tramo. Con una línea recta de un solo tramo, una línea recta, entrando con una línea recta de un solo tramo, que mide 40 metros. Metros lineales. La derecha y colinda con la calle tal. Ya. Por el frente. Colinda con la avenida tal. Por el frente. Que colinda. Colinda con ruida de terceros. Y colinda con ruida de terceros. Por la derecha, por la izquierda. Por la izquierda. Con una línea recta de tres tramos. Recta de tres tramos. Con una línea recta de tres tramos. Que contando de frente hacia el fondo.
y contando del frente hacia el fondo. Del frente hacia el fondo. El fondo. Tenemos. 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 El primer tramo tenemos 30 metros lineales, 5 metros lineales, metros lineales, 20 metros lineales. El primer tramo tiene un ángulo. El primer tramo tiene un ángulo de 80 grados respecto al lindero frontal. Tiene un ángulo de 80 grados respecto a la calle tal, a la avenida tal. El segundo tramo entonces dobla a la izquierda. Dobla a la izquierda un ángulo. Un ángulo de 270 grados. El primer tramo tiene un ángulo tanto. El segundo tramo. Si tenemos el primer tramo, el segundo tramo. A la izquierda. El tercer tramo. El tercer tramo. Dobla a la derecha. La derecha, un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados.
90 grados. 90 grados. Punto. Lado derecho, lado izquierdo. Y por el fondo. Por el fondo. Con una línea recta. Nada. Todos los tramos colindan. Todos los tramos. Tramos colindan. Con propiedad de terceros. De terceros. Por el fondo. Con una línea recta. Una línea recta de un solo tramo. Que mide 50 metros. 50 metros lineales. Y colinda. Propiedad. De terceros. Con propiedad de terceros. Como pueden apreciar, esa sería la descripción del lote número 1. De igual forma con el lote número 2, con el lote número 3. Y también con el lote matriz. Primero lote matriz, después lote número 1, lote número 2 y lote número 3. Entonces, lo primero que tienen que presentar es este plano de ubicación con su localización, haciendo precisiones en el plano de localización y con detalles en el plano de ubicación, incluyendo detalles, secciones de vías, parámetros urbanísticos, toda esa información, norte magnético. En lo que es el plano de ubicación podría ir lo que son los ángulos de la propiedad, con sus propias coordenadas, longitudes, medidas, ángulos, etc. Apoyarse de leyendas. Recordar que si no cumplen todos los ángulos en 90 grados, sería mejor trabajarlos haciendo descripción de sus ángulos. ¿No? Arquitectónicamente hacen la concepción, hacen el trazado del plano de independización y luego están haciendo la descripción de cada una de las unidades inmobiliarias.
En este ejemplo, se estaría independizando las unidades inmobiliarias. Hablamos de un edificio, de departamentos. A ver, ¿cuántos departamentos hay en el frente? 2, 4, 6. 6, 12. 12, más o menos 30 departamentos. A ver, los cuento. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15. 15 departamentos por piso. Y por lo menos 15 departamentos. En 2 son 30. 30, 60, 60 departamentos en 4 pisos. Más lo que son los estacionamientos, más depósitos, 60. Tranquilo, llega a 80 unidades inmobiliarias este edificio. En lo cual hay bastante trabajo que hacer. Se supone que este edificio ya tiene declaratoria y fábrica. Con lo cual, con el plano de la declaratoria y fábrica, se estaría trabajando, ojo, no con cualquier plano, sino con el plano de la fábrica, con los últimos ajustes que se ha realizado. La ventaja de trabajar con el plano de declaratoria y fábrica es que lo que está registrado, lo que van a revisar, va a ser el plano de la declaratoria de fábrica, no un plano de una licencia de construcción que tiene inconcluso su conformidad de obra. Y en fin, debe ser más recomendable el plano de independización. Entonces definen las áreas específicas de los departamentos, número uno. Número dos, definen las áreas de servicios comunes. Estos pasadizos automáticamente son las áreas comunes. Acá hay baños. No sé, no lo veo bien. Supongamos que sea así, ¿no? Al parecer, esta área de acá son servicios.
Pero igual, eso estaría perteneciendo a área común. Al parecer, acá hay un ducto, un retiro. Esto ya considerarlo como un volado. Estos serán, denominémosle ducto, perdón, denominémosle pozo, pero realmente no es un pozo, no parece pozo. Pozo 1, P2, P3, P4. Y este es una zona común, es de zona de pasadizo. Y esta es la escalera. Y al parecer acá son unos servicios. Esas serían las áreas comunes. Y la de acá, todo esto ya serían. Esto también es el, esto es área común también. El resto sería lo que son estas. Acá también hay unos ductos, creo, no sé qué hay. Todos estos los departamentos y estas las áreas comunes. Con eso ya está totalmente, estaría totalmente definido este nivel, este piso, donde hay 15 departamentos. Y comenzarían a hacer la descripción de cada uno de estos departamentos. ¿No? Acá no es necesario para analizarlo, para describirlo, separarlo, simplemente que esté acá, pero con todas sus dimensiones. Todos sus datos, la denominación,
el área, básicamente. Y se describe todo, todos los linderos. Y así sucesivamente se va describiendo cada uno. Cada uno de los departamentos. Ojo, acá en los departamentos hay área. Y área techada. Por ejemplo, digamos, tenemos este departamento, lo saco. Pero, ¿qué pasa si este departamento acá tiene o sea, él usa este patio, pero acá tiene un hueco. Y acá adelante tiene un balcón y una terraza libre. Este es libre hacia arriba y acá tiene un balcón. Entonces, si este departamento, su área ocupada es igual a 100 metros cuadrados, pero el área techada es igual a 95 metros, punto 30. La diferencia de los 4 metros serían estos, se lo llevé en menos, ponle 90 nomás, 90 metros. Acá se fue, le fue 10, 5 metros acá y otros 5, 10 metros. Ojo, esta área, la sumatoria de estas áreas, la sumatoria de estas áreas me tiene que dar. Debe, la sumatoria debe ser el área total de la declaratoria fábrica. De fábrica, de la declaratoria de fábrica, el área total de la declaratoria de fábrica. Estas sumatorias de todos los departamentos
respecto al área techada. De repente podía darse el caso de tener en la fábrica acá tengo varios estacionamientos. Tengo varios estacionamientos. Pero según la parte arquitectónica, por acá hay un alero. Entonces, estas acá el área ocupada, el área techada. Si aquí tiene 5, si acá en área techada tiene 1 metro, en área techada tiene 1 metro, acá tiene 3 metros, techada tiene 3 metros y acá el área techada tendrá 4 metros. Esta sumatoria de las áreas techadas esta es la que tiene que coincidir con la fábrica, con lo declarado en la fábrica. Estoy yendo a esto, ¿no? Que la sumatoria acá se hace el cómputo en área ocupada y área techada. Igual forma, la sumatoria de tanto de acá he hecho un cuadro de la zona exclusiva. Y este es de la zona común. Entonces la sumatoria de todo esto por piso me debe dar esta sumatoria. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias.